soy Jerónimo de Carmen y hoy les voy a enseñar a tocar por alegrías. Corre video. Bueno, pues como decía, hoy os voy a enseñar el palo por alegrías del flamenco y lo vamos a hacer el primero el ritmo básico para que veáis cómo se hace, ¿no? Entonces, os voy a explicar con la guitarra sorda el ritmo básico. Sería entonces, bajamos pulgar. Y sería el pulgar en el 2. 1, 2. Y ahora subida de índice 3 veces. 1, 2, 3. En el 3 es bajada de índice con golpe de pulgar como en la bulería. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta el 6 es como la bulería. Que sería 3 subidas de índice y bajada de índice con golpe en anular. Entonces sería 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es como la bulería. Entonces el ritmo sería, bajamos pulgar, 3 bajamos pulgar en el 2. En el 1, 2, 3 y 4, 5, 6 hacemos subida de índice 3 veces y con golpe de anular en el último. Sería 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta ahí está bien, ¿no? Y ahora 7, 8, 9, 10 es rasgueo. Hacemos. Es rasgueo, subida de índice, bajada de índice y subida de índice. Y en la bajada del índice, después del rasgueo, hacemos anular, medio índice, subida de índice. Bajada de índice con golpe de anular. Sería. Otra vez sería. Ese en el 7-8 y en el 9-10 igual. Entonces os lo explico otra vez cómo sería. Muy lento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una última vez, más lento todavía. Para que quien no lo haya cogido bien, lo pille bien, ¿no? Sería 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? Acordaos que golpes en el 2, en el 3, en el 6, en el 8 y en el 10. La última vez solo lo hago para que lo tengáis más claro. 1, 2, 1, 2. Golpe 3, 4, 5. Golpe 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2. Golpe 4, 5, 6, 7, golpe, 9, golpe. 7, 8, 9, 10. ¿Vale? Vamos a hacerlo un poquito más rápido para que veáis cómo suena. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aclaro una cosa muy, muy importante. Este es el ritmo básico. Luego se pueden hacer muchos variaciones en el pulgar, en los rasgueos, se puede hacer, por ejemplo, hacemos 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. En el 3, hacer rasgueo y subida de índice. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y los vamos variando. Se puede hacer también 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
y se puede ir variando. Ahí ya uno cuando sabe tocar por alegrías va alternando y va cambiando raqueos en el 3, sin raqueo en el 3 y los raqueos 7, 8, 9, 10, etcétera, ¿no? Os lo digo porque no es el ritmo por alegrías principal, ni, o sea, es el básico, pero no es el fundamental. O sea, luego podemos variar, ¿no? Ahora lo vamos a hacer con acordes. Do mayor, que ya sabemos cómo se pone, en un 2, un 2. En el 3 cambiamos a sol mayor séptima. Sería un 2, sol. 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el 9 cambiamos a do mayor otra vez. ¿Vale? Entonces sería un 2, un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
con esa diferencia para que veáis. Voy a hacer primero la normal que hemos hecho y ahora voy a hacerlo con los ligaditos, ¿no? Para que veáis la diferencia y suena más por alegría, ¿no? Es más complicado, pero con el tiempo ya veréis cómo sale, no hay ningún problema, ya veréis. Entonces sería 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora con el ligado. No se escucha bien el ligado. Bueno, y ahora hemos hecho con dos sol. Son las típicas y más comunes alegrías. Se tocan en do mayor, sol mayor. Igual que mi mayor y si mayor séptima. Se hace igual. Hacemos el con do mayor y sol mayor, el ejemplo que os he puesto, de cambios y tiempos. En mi mayor si séptima, si mayor séptima, mi mayor y si mayor séptima. Se hace totalmente igual. Os hago rápido. Sería 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y la variación del final, en la otra hacemos fa, aquí hacemos la. Entonces, os lo hago completo para que también lo tengáis en mi mayor y en si mayor séptima. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo hacemos rápido y ya veis cómo queda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, recordad que soy Jerónimo de Carmen y no olviden comentar, darle like y suscribirse a mi canal. Muchas gracias y hasta el próximo.